Señores, les invitamos ahora a compartir con nosotros este interesante segmento que ya la gente espera aquí en el Super Meridiano. Estamos en el tiempo de las comidillas, los temas de interés y de debate en el mundo del espectáculo, en el mundo social, en el mundo político de la República Dominicana. Que la gente sepa que no nos combinamos porque todo mundo aquí está de amarillo. Y que a producción nuevamente le informo, yo no soy chismosa, no me gusta este segmento de la comidilla y yo insisto en que me saquen, pero me tienen aquí. Di que no, di que ya no le gusta no la comidilla. Gusta. Y tú vienes de los dueños del circo. No, lo que pasa es que ya no le gusta, a ella le encanta. A ella le fascina. Pero a mí me encanta que ustedes dos vinieron como fieles representantes de las águilas, Aguichica y el Aguichico. No, él no es un Aguichico. Él es un aguilón. ¿Un aguilón? ¿Yo soy? Un aguilón. Sí, dependiendo de esa águila, es el triunfo este año de las águilas. Esa águila se está muriendo. ¿No, por qué? ¿Qué pasa? Esa águila está vieja. ¿Qué? Está vieja esa águila. Qué fuerte. Arranquemos con las comidillas. Señores, si es que está muy fuerte lo que está pasando a nivel de entretenimiento, porque por un lado, Wasson Brazo Band dice que tenemos que tener paciencia con las personas de 35 años en adelante porque no pueden acostumbrarse a este tipo de música que se está haciendo ahora. Él dice que son músicas con letras vacías y estúpidas. Sin embargo, Juan Luis Guerra, por otro lado, dice todo lo contrario y dice que Motomami es uno de los mejores álbumes del momento. Entonces, ¿a quién le creemos? No, lo que pasa es que realmente Juan Luis Guerra no se refiere per se a las letras de esta canción, sino a que a la acústica, al estilo de Rosalía cantar, a la tesitura vocal de ella y a muchas cosas. Y en verdad, ella tiene bonita música. Bueno, si Juan Luis Guerra dice eso, yo lo voy a creer. Porque yo mismo no entendí bien ese disco Motomami de Rosalía. Lo interesante de ese disco de Motomami es que ella usa un tipo de entonación que es cuando mencionas las palabras dándole diferente entonación, aunque signifiquen lo mismo, entonces eso lo hace como que más entretenido para la gente que sabe de música. Domingo, ¿has escuchado esa canción? Mira, yo quiero ser un poquito conservador, pero ajá, no puedo dejar de expresar mi sentir. Ajá. Miren, es una pena que se haya producido esta degradación en lo que son las expresiones artísticas populares. Lamentablemente estamos viviendo una generación que consume eso y uno pues tiene que aceptar esa realidad. Pero creo que ha habido un proceso decadente en la lírica, en los elementos musicales, no, hasta yo, en la capacidad difiero, interpretativa yo difiero, de las figuras. Yo difiero, oye, ¿por qué? Y Verónica, Steven, ustedes me dirán. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven sí existían este mismo tipo de música. Antes no, había una canción que decía, te la voy a tararear, a ver si uno de ustedes sabe cuál es. A ella le gusta, tin, tan, le gusta, tin, tan, y lo hace por vacilar. Y es una canción totalmente mira, freca. Ay, no, pero creo, yo recuerdo no, claro, una. Yo dime lo que tienes entre la piernota. Pero espérate. Yo creo que aquí ahora no hay más opción. Antes teníamos esa opción, pero teníamos a un Vico sí, teníamos a otros pero artistas. Pero el mismísimo Juan Luis Guerra tiene una canción que tiene su doble sentido. Sí, pero ¿qué? No. ¿El Juan Luis Guerra? Sí, sí. Sí, pero una cosa es el doble sentido para meter mi nariz en tu pecera. Y una cosa es caer en la vulgaridad, como se está cae bien, está bien. Hoy vamos en día, a cerrar con lo que es la música explícita. Vamos a cerrar este tema de Juan Luis Guerra con un coro y ustedes me lo van a responder porque como estamos hablando de música, que lo no, que no, tú quieres no, con miedo. Lo que pasa es que ustedes son unos agentes promotores de la vulgaridad, de tengo lo trascendente, de lo banal, de lo que no representa nos una expresión encanta, artística Domingo, en sí. Porque somos digo, gente joven. Te digo cuál es mi favorito. Son, es, gente joven. La gente joven desquiciada. Domingo, es la que ahora, acepta esa música. Ahora vamos a pasar a un tema importante y de fama nacional. E internacional. Lo que está en la palestra en la República Dominicana. Vamos a ver. Hasta la Mami Jordan. ¡Ay, mi amor! La Mami Jordan. No, este país hay que cerrarlo ya. La Mami Jordan. Jordan está presa y anda un video viral de ella, literalmente, diciendo y celebrando que está presa. Eso fue por una demanda de Jen Quesada y la patrona. Es. Miren el video, por favor, en pantalla. Súbele el audio. Súbele el audio. Por favor, mire. Es una pena. Yo no puedo que esa vaina. Habiendo existiendo tantos problemas nacionales importantes,
desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del transporte. Aquí los medios se detienen a un chernaje con una tar, la mami Jordan. Y entonces comienzan a darle despliegue, trascendencia. Por Dios, si aquí hay problemas mayores. Si tú no has aterrizado, tú estás en un segmento de farándula. Tú no estás en Actualidad Meridiana. Esto es en farándula, un segmento de farándula. Pero a nadie le interesa eso. Pero de la mami Jordan. Ella está presa. No, una pregunta. Difiero, una pregunta. Difiero de usted, Pérez Domingo. ¿Cómo que a nadie le interesa? Una pregunta. No. ¿Cómo que a nadie le interesa? Si lo que da más número en este momento son ese tipo de contenido. La mami Jordan. Baja, yo puse una pregunta. ¿A los Bonetti le interesa esa vaina? ¿A los Bichini le interesa eso? Ah, no, que ponga, ¿a Pepín Corrillo le interesa que eso? Que pongan ponga su difiere, programa. Difiero de eso también. A los Bonetti no. Los Bonetti no son virales en las redes sociales. Déjeme explicarle ajá, a Domingo y a las personas que no saben. La mami Jordan es un personaje un poco rechazado, por no decir rechazado totalmente, aquí en la República Dominicana, por denigrar, por mencionar hijos de figuras públicas menores de edad, por acusaciones de personas que consumen drogas, que están enfermas. Pues nadie le había puesto un párate ahí a ella, hasta que Jen Quesada y su hermana, le dicen la patrona, fueron y le hicieron una acusación por agresión verbal. Yo creo verbal. Que la justicia se está prestando para estos shows. Y hablando hay que de justicia, la atención al país. Cuando lleguen esos shows a la justicia, no le hagan caso. Domingo, porque lo que andan buscando es view y trascendencia. Está en las redes. Domingo, voy con la última noticia. Y es que Tiara Mack, la senadora de Rhode Island, viral se hizo con un video de twerking mostrando... ¿De quién? Tiara Mack. Mostrando el órgano reproductor para pedir que votaran por ella. Señores, censuren eso. Mírenla. ¡El diablo! ¿Qué es eso? La senadora de Rhode Island. Irina. O sea que no es nada más aquí. Escucha. En todos lados. Lo inmoral. A que Domingo no lo decadente. Lo intrascendente, lo mediocre, los vulgares, lo que domina hoy. Toquiche, y hay que enfrentar eso, señores. Emma, yo creo que Domingo debería intentar en algún momento hacer ese tour. Señores, fue todo de la comidilla del Super Meridiano, así que vamos a continuar con el contenido de la fábrica de contenidos, el Super Meridiano.